esto es Compacto Económico, el resumen de noticias de los sectores empresarial y cooperativo. Acompáñanos que te contamos mucho hoy. Socios de la cooperativa Ñemby culminaron con gran éxito el curso de peluquería Unisex. Lo que estamos viviendo acá es una gran emoción, el del por qué, porque tengo 15 alumnos que se recibieron en peluquería básica, en corte masculino, pero son prácticamente profesionales. Empezamos sin nada, sin ningún conocimiento, pero en estos 3 meses ellos volaron su imaginación y todo lo que yo le pude instruir lo aprendieron de gran manera y que le va a ser de beneficio para toda la vida, porque esto, la peluquería lo lleva hasta que te mueras. Por su mes aniversario, la cooperativa Muricao desarrolló una charla sobre los aportes del sector cooperativo a la sociedad. El modelo cooperativo como tal es un modelo a considerar para afrontar lo que yo llamo heridas sociales del Paraguay, que son las heridas sociales de un modelo que tiene todavía a gente excluida. Y esas cosas hoy instalamos mostrando que había sido el cooperativismo hace tiempo, se viene ocupando de estos problemas, porque todas las cooperativas tienen sus empleados en blanco, todas las cooperativas tienen la posibilidad de acceder a sistemas de salud diseñados por muchas cooperativas. Muchas cooperativas tienen su sistema mutual de pensiones y de jubilación, tienen un sistema de microcrédito ya establecido y exitoso, con casi el 20% del mercado de crédito de Paraguay. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, me lleva al Caribe. Sí, en Medalla Milagrosa podés ganarte un viaje para 2 personas, todo incluido, a la paradisíaca isla de San Andrés, Colombia. Para participar tenés que realizar pagos a través de Medalla Milagrosa Online, recibir transferencias de otras entidades o realizar compras con tu tarjeta de débito. Bases y condiciones en www.medalla.com.py. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Desde la cooperativa Medalla Milagrosa resaltan la importancia de sus ferias mensuales para emprendedores. Esta es una de las tantas actividades que nuestros comités de las agencias realizan anualmente. Darle esta oportunidad a nuestros socios microempresarios a que vengan a poner un poquito a consideración su producto, su mercadería, ¿verdad? Es una actividad que cada año vamos teniendo éxito y mayor afluencia cada año, ¿verdad? A medida que la gente va conociendo esta actividad, se acercan. Celebra importantes logros y crecimiento en sus 49 años de vida institucional. Recibimos estos 49 años con muchos propósitos positivos, por supuesto, y también generamos mucha expectativa en todos los socios. Estamos haciendo nuestro trabajo acorde a todo lo que nos proponemos en el Consejo y recibimos también el apoyo de los funcionarios de la cooperativa y de los socios propiamente dicho. Pasamos a clase A, que es un punto a favor que habla muy bien de nuestra administración. Habla mucho también de la buena administración, la tasa de morosidad que ha bajado muchísimo conforme al reglamento del INCOP, en el que se establece un porcentaje máximo de morosidad y nosotros estamos por debajo de eso, estamos muy conformes con nuestra administración. Una socia fundadora nos relata los inicios de la cooperativa San Lorenzo. La cooperativa San Lorenzo nació realmente de un grupo tal vez reducido de personas, amigos de la cuadra, como le decían ellos, ¿verdad? Y estaban deseosos de tener un lugar donde depositar sus ahorros. Entonces, los que son socios fundadores realmente, ellos hicieron un curso para prepararse para ocupar esos cargos, ¿verdad? Ellos asistieron como en una escuela cooperativa
y eso les dio fortaleza, esos conocimientos que adquirieron. La herramienta digital CU24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Mi nombre es Fernando Bazán, soy director de ITIS AECA. Hoy estamos inaugurando nuestra nueva oficina y también anunciando la fusión con J. Fleischmann en Paraguay. La verdad que es muy importante porque nosotros en esta oficina hemos empleado conceptos totalmente novedosos de sustentabilidad para Paraguay. De hecho, vamos a obtener próximamente la certificación LEED para oficinas comerciales, que va a ser la primera en Paraguay. Y todo lo que ven en la oficina, o sea, de los muebles, las sillas, las alfombras, todo está hecho con material reciclado y tenemos todas las condiciones para reciclaje del aire, de la energía y también para el cómo fluyen las personas dentro de la oficina. Fue pensado desde ese punto de que sea totalmente sustentable. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro de automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. Mostramos la segunda parte de las impresiones de asistentes en el lanzamiento de la nueva imagen de Compacto Económico. Y acá encontramos el sector que no se ve, el sector que trabaja, ¿verdad? Que trabaja a pesar de las malas noticias, a pesar de la inflación y a pesar de todo lo malo que vemos en la tele, ¿verdad? Y esto da ganas de seguir trabajando y potenciar nuestro trabajo que estamos realizando. Siempre ha sido un espacio en donde encontramos el cariño y el soporte que necesitamos como mujeres empresarias y estuvieron desde nuestros inicios como junta, como esta nueva junta directiva, como un apoyo espectacular. Trabajamos en todo lo que tenga que ver con proyectar, crear marcas, hacer crecer emprendimientos. Y el 70% del público de SER se encuentra en el interior. Entonces nuestro propósito es poder conectar, ayudar, aprender a comunicar. Y este tipo de espacios me parece genial porque es una manera de poder también hacer llegar a nuestros clientes o a otras personas que conozcan, revolucionar esto que es lo que ayuda a crecer al país. Medios que puedan apoyar a lo bueno y lo lindo que hacen las MIPYME en el país no tenemos. Hasta que apareció GPEC con todos sus productos. Así que para nosotros realmente es muy importante poder contar con ese espacio, poder tener un lugar donde nosotros podamos realmente mostrar lo bueno que estamos haciendo a lo largo y ancho del país. Entérate de más noticias del sector emprendedor. Seguinos en nuestras redes, laprensa-pi. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana.